hoy aquí en Trendisú, mi nombre es Susana Domínguez, para quien no me conozca, y hoy traemos un nuevo Semanal Outfit donde vamos a ver los looks de lunes a viernes que he ido utilizando. Son 5 looks de la semana, así que nada, ¡empezamos! Vestido, y para esta ocasión utilizo el vestido de Coco al día, que tiene ya pues unas cuantas semanas y que me encanta, ya de hecho me lo habéis visto por aquí en varias ocasiones. Deciros que lo tenemos muy similar en la página web de Coco al día, porque bueno, el vestido mío, incluso el Valeria, lo podéis encontrar de oferta, podéis echar un vistazo a todas las rebajas que tienen. Pero bueno, los vestidos baby doll se llevan muchísimo y también podemos encontrar opción, por ejemplo, en Pull & Bear, o hay uno de mandarinas en una tienda online que es muy bonito, que también está disponible. Como veis, este tipo de corte para mí, para el verano, me encanta. Así que nada, es una opción súper socorrida. ¿Y con qué lo combino? Pues nada, lo combino con un bolsito de material natural, en este caso es la cajita mía de Kiabi, y con unas zapatos, unas sandalias, unas cuñas de esparto que son de color camel. La tenéis en la página web de Mimao en muchísimos colores. Y es que yo no conocía esta casa, que es española, es zapatos de calzado hechos aquí en España, y que cuando me dieron la oportunidad de poder disfrutar de su calzado, pues bueno, pues pedí estas sandalias que son súper cómodas. Así que nada, como veis, es una combinación de vestido más bolsito pequeño más unas cuñas de esparto. Así que nada, os dejo con el look. Llegamos al segundo día de la semana en el que utilizo los pantalones cortos. En esta ocasión los pantalones cortos que utilizo son de H&M, pero de rebajas anteriores. He estado echando un vistazo en la página web y he visto que a día de hoy todavía podemos conseguir pantalones cortos a buen precio. Me he centrado en los pantalones fluidos con un tejido veraniego y por menos de 10 euros tenemos opciones en la página web. Os he dejado de todas maneras la referencia por si no hubiera la talla que vosotros vais buscando, que podéis ver si en vuestra tienda más cercana hay opción. Así que nada, de los tres pantalones que os dejo, deciros que el que a mí más me ha llamado la atención, bueno, supongo que ya sabéis cuál es el primero, el de limones. Me parece súper elegante, combinado con la blusa tal y como aparece en la foto, genial. Así que nada, os dejo con esas tres opciones. ¿Cómo combiné yo mis pantalones de H&M, que ya os he dicho que son de rebajas anteriores? Pues lo combiné con una blusita que tengo perforada de Zara, que también es de rebajas, yo no sé si tiene ya 2 años, y deciros que bueno, calzado, pues mis sandalias también pagas, que os he enseñado que son nuevas, pues las utilizo en el Little Matters. Como bolso, vuelvo a tirar con el bolso de material natural, pero en esta ocasión un capacito chico que tengo, bueno, en casa tengo dos, y lo suelo utilizar durante el año para decoración, pero en esta ocasión, y a lo largo del verano, es cierto que lo utilizo mucho para salir a la calle. Así que nada, capacito chico. Dicho todo esto, os dejo con el look. We'll be right back.
semana, así que vamos con el look del miércoles. Y el miércoles me pongo mi vestidito que tengo del año pasado de Woman's Secret. Algunas de vosotras estoy segura que también lo conseguisteis en la rebaja del año pasado, que si mal no recuerdo, costó menos de 10 euros. Y aunque hay que ponerle combinación debajo porque transparenta un poquito, teniendo en cuenta que es un vestido de piscina, deciros que queda precioso. Lo combiné nada con un calzado súper cómodo. Ya os digo que el vestidito en cuestión es un vestido vaporoso y he estado echando un vistazo y he visto que en Pinky hay ahora mismo pues una promoción de 3 prendas al precio de 2. Te regalan la que es más económica. No es en todas las prendas, pero sí hay una serie de vestiditos que están bastante bien y puedes echar un vistazo. Están rebajados a 16 euros. Son vestidos cruzados, hay varios colores, lo podemos encontrar en amarillo, en negro y también en naranja, aunque no lo he puesto en la imagen. Además, en Pull&Bear también tenemos vestido cruzado, pero en lugar de ser de tirante, pues lo tenemos de manguita corta, porque bueno, hay personas que no les gusta lucir prendas con tirantes y se sienten más cómodas con los hombros tapados. Pues nada, en Pull&Bear tenemos. El que más me gusta también es el de Shane, por el corte con el cuello Handler. Deciros que a mí ese corte me gusta mucho, pero también deciros que durante el verano hay momentos en los que me agobio llevar el cuello tan alto y por eso no me soléis ver con ese tipo de escote. No obstante, buena opción, que también está rebajado el vestido de Shane. Y bueno, opciones para vestidos fluidos durante el verano, para lucir un poquito de vestido fluido. Ahora sí, vamos a ver cómo me queda el look del miércoles. Llegamos a este día de la semana en el que utilizo el mono que os enseñé hace poquito en el haul de Shane. Bueno, pues el mono, he vuelto a adelgazar un poco y me lo noto un poquito de hombros, un poquito más caído de la cuenta. Pero deciros que el mono es precioso. Abotonado en la parte de arriba, cremallera en la parte del pantalón, tiene sus bolsillos y la manga no cierra. Además, el mono, lo he estado echando un vistazo en la página web de Shane, lo tenemos disponible en 3 colores. Mi color es el azul más clarito. Está ahora mismo rebajado a 28 euros. Luego también lo tenemos en azul oscuro, que ese está a precio normal. Y también lo tenemos en blanco. El blanco también está rebajado, 21 euros. ¿Qué os digo del mono? El tejido es un tejido que no es ligero, es un tejido gordito. El mío, que es el azul tirando a más clarito, no transparenta nada. Me queda la duda de si el blanco transparentaría algo. Pero como el tejido es gordito, no creo que transparente. Si transparenta es muy poco. Lleva sus bolsillos, lleva pinza delantera y trasera al mono y a mí me encanta. Lo combino con pues unos zuegos que tengo del año de la prehistoria, que son de suede blanco y que me preguntáis muchísimo por ellos. Este año pues he visto yo que ya la semana pasada os hablé de las dos cuñas que había muy parecidas. Una es de Woman's Secret, que es la que yo veo que es más parecida a la mía, y la otra es de Pull&Bear. No obstante, es verdad que mis zapatos son zapato sandalia con tacón, no con cuña, pero los de Woman's Secret serían los más parecidos a los míos. Y de bolso, bolso material natural de nuevo. Ya veis que durante el verano tiendo a utilizar todos los capazos que tengo en casa. Así que nada, dicho esto, os dejo con el look. Del viernes. El viernes fue un día en el que estuve en casa y aproveché el día para estar a tope en la piscina, así que nada, vestido de piscina,
que en esta ocasión, bueno, es un vestido muy muy bonito que tengo de Coco Alia Shop, pero es que yo para bajar a la piscina o ir a la playa me gusta ir con vestiditos, si no pues con una faldita y un top, o con, no sé, ya se va aburriendo, porque no bajo de cualquier manera. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque algún look de la semana me vais a ver que voy a utilizar, pues nada, chanclas y vestiditos. En esta ocasión, pues bueno, el vestidito que tengo con Alia Shop, que vais a ver en la imagen, es un vestido que tenía bastantes años y que yo lo sigo utilizando muchísimo. He estado echando un vistazo, por ejemplo, en H&M y he visto dos vestiditos. Uno es de rayas azules y el otro es de rayas amarillas. El de rayas amarillas es para talla grande porque empieza en la talla L, y el de rayas azules pues llega hasta la XL, si mal no recuerdo. Pero la cuestión es que son vestiditos que yo utilizaría para ir a la playa. El tejido es súper ligero, por lo tanto no lo utilizaría para una salida de tarde o una salida a ir a trabajar. De hecho, en los comentarios, si lo leéis en los comentarios del vestido, os va a venir que transparenta. Por lo tanto, es un vestido playero. ¿Sería muy parecido? Pues sí, sería un vestido que yo utilizaría. Pero no obstante, seguro que tenéis vestiditos súper bonitos en el armario que ya no le dais tanto uso y que sí que podéis aprovechar pues para ponerlos para ir a la piscina o a la playa. Así que yo lo combiné con mis chanclas, que son unas chanclas de Woman's Secret del año pasado, del verano 2019, pero que este año 2020 la han seguido teniendo. Y de hecho me consta que alguna de vosotras os la habéis comprado, como mi amiga Virginia de Madrid. Y además lo combino con el capacito, deciros que el capacito lo conseguí en una tienda aquí de Málaga. Tengo pendiente enseñaroslo, que ya lo enseñaré en el próximo vídeo de compras. Pero bueno, si sois de aquí de Málaga y estáis interesados en que os pase la dirección, nada, decidme lo que os paso. Es una tienda muy chiquitita que no vende online, por eso me refiero solo a la de Málaga. Pero vamos, os paso la info. Que nada, chicas, os dejo con el look del viernes. De la semana. Hemos arrancado esta semana con el look del lunes y un vestidito súper bonito que yo he puesto como baby doll, porque es un vestido, me lo habéis dicho muchísimas, de muñeca. El look del martes combiné un pantalón corto, un pantalón fluido que tengo, con una blusita romántica que queda súper bonito. Llegué a la mitad de la semana y el miércoles pues un vestidito fluido también, asimétrico, que tengo de Woman's Secret del año pasado, y que nada, lo combiné con Converse, muy cómodo. El jueves, mono vaquero, que además lo he utilizado bastante, teniendo en cuenta que hace relativamente poco que lo tengo en el armario y que me va muy bien. Y acabé la semana con un look piscinero, un look playero, que es un vestidito blanco súper bonito de Coco Alia Shop, bueno, vestido al que le tengo un especial cariño. Así que nada, esos han sido los 5 looks de la semana. Ahora tenemos que elegir cuál es el preferido. Y para ello, tenemos que dejar en comentarios el look favorito. Vamos a conocer ahora cuál ha sido el look de la semana pasada, el favorito vuestro de la semana. Bueno, chicas, dicho todo esto, solo queda despedirnos. A todas las que habéis venido por primera vez al canal, suscribiros. También, si os ha gustado el vídeo y os gusta este contenido para tener un poquito de inspiración, pues nada, le dais like al vídeo, estos deditos arriba. Que así, pues seguimos trabajando en este contenido que tanto habéis echado de menos, porque lo habéis dicho también. Como siempre, en comentarios, cualquier duda que tengáis, aparte de poner el look favorito de la semana, me podéis poner cualquier duda que tengáis, que yo os intentaré ayudar. Deciros que nada, que tenéis mi Pinterest, que he subido cositas nuevas, que también tenéis mi 21 botones con los enlaces a las prendas que os he ido enseñando, y aparte, bueno, pues tenéis ahí mi Instagram. Que ya nos vemos muy prontito con un super haul que estoy preparando y que espero que os guste. Que nada, vive la moda siempre a tu manera. ¡Adiós!